cierto, antes de que se me olvide, amiga, la próxima semana es la subasta de la Cruz Roja. Me vas a acompañar, ¿no? Ay, amiga, imposible, ¿eh? Es que el lunes entro a trabajar, güey. O sea, a trabajar. O sea, hello, ya invéntate otra cosa. O sea, neta, qué mal pretexto. Pues aunque no lo creas, voy a ser PR de Conaculta. Ok, te tomo lo de Relaciones Públicas, pero vas a hacer la... ¿De qué me dijiste? Conaculta. ¿Y qué es eso? Ay, no sé, güey, qué tonto, hubiera preguntado. No sé, es algo así como Consejo Nacional para la Cultura en las... Digo, no, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Ah, ¿y se puede saber qué sabes tú de cultura, güey? O sea, hello, ah, ya me acordé, si tu dato favorito, Nueva York es la capital de Estados Unidos. Jimena, no sabes nada de cultura. Pues no sé de culta, pero tengo mucha imaginación, güey. Además, soy muy sensible y me voy a encargar de promover la cultura en este país, sí, güey. Para que haya muchos desfiles de moda, exposiciones, conciertos, torneos de Rumi Q, muchas cosas. Güey, qué interesante, ¿qué más? Tengo unos planes súper importantes, güey. Voy a remodelar Teotihuacán. ¿Cómo? Sí, les vamos a instalar unas escaleras eléctricas a las pirámides. Vamos a techar todo Teotihuacán y lo vamos a convertir en centro comercial como Plaza Cuicuilco. Así sí van a ir turistas. No, bueno, obvio, güey. Oye, ¿y qué más, eh? ¿Qué más vas a hacer? ¿Qué otros planes tienes? Por ejemplo, ¿qué has pensado de Bellas Artes? Sí sabes que se está hundiendo, ¿no? ¿Se está hundiendo? No. ¡Ay, qué horror, güey! Pues lo voy a tener que tirar. Sí. Y mientras pienso qué hacer, pues lo voy a convertir en estacionamiento. Dicen que es muy buen negocio, güey. Con el dinero que saquemos, alfabetizamos inditos. ¿Ves, amiga? Pienso en todo. Es impresionante, güey. ¿Y qué espectáculos vas a traer? Mira, aquí entre nos, la ópera y la música clásica ya están out, güey. Hay que traer espectáculos con los que el pueblo mexicano se identifique, ¿no? ¿Cómo cuál? Mira, por ejemplo, en lugar del Lago de los Cisnes en Chapultepec, Fantasmic de Disney, güey. Es mucho más moderno y propositivo. Y voy a montar en todos los teatros del Seguro Social los shows de Circo Soleil, güey. Pero en el 11 de julio ante Xola voy a poner, el del agua, ¿ya sabes? Me parece genial, güey. O sea, realmente vas a tener el poder de traer la cultura a nuestro país, amiga. Estoy tan orgullosa de ser tu amiga. Gracias, amiga. Es que yo antes de ser niña bien, soy mexicana y orgullosa de mis raíces. Pero de las que te retocaste ayer.